mil ya sé. Bueno, muchísimas gracias a las que habéis venido. Muchísimas gracias a Mati, traductora del libro, que nos acompaña en esta presentación. Yo soy Marina Belocchi y junto con mi socia Sandra Zendal fundamos Con Tinta Me Tienes en el año 2011 y la verdad es que no es la primera vez que le proponíamos a Yayo hacer un prólogo y esta vez nos ha dicho que sí, estamos muy contentas. Gracias a Yayo, a Marta, activistas las dos. Marta es profesora, articulista, vinculada a Ecologistas en Acción. Yayo, bueno, no necesitas mucha presentación, pero es antropóloga, ingeniera, también profesora. Y bueno, esta línea de la que formaría parte Terra Viva, el libro de Vandana Shiva que presentamos hoy, es una línea dentro de Con Tinta Me Tienes dedicada al ecofeminismo. Es curioso porque como que ahora Con Tinta bueno, hoy es un día interesante para hablar de ello porque estamos en feria, es más conocida por los libros sobre relaciones, algunos libros sobre feminismo, teoría feminista, y nosotras siempre hemos intentado, o sea, tener una conciencia muy clara de dónde venimos, ¿no? Entonces, pues nosotras somos bolleras y tenemos una línea de LGTBQ bastante amplia, somos feministas, por supuesto, no pertenecemos a las grandes clases sociales, editoriales, y siempre hablamos desde ahí. Y digamos que eso explica un poco dónde estamos en el reparto de poder hacia abajo. Pero también hay algunos libros y algunas líneas que nos hacen entender en dónde estamos también hacia arriba. Por ejemplo, los libros sobre lo trans nos hacen darnos cuenta de lo diferente que es ser cis o trans, los libros sobre capacitismo, pues el privilegio de estar en entenderte tu cuerpo como de una manera normativa, y esta colección nos hace darnos cuenta bueno, de que tenemos el privilegio de estar en Europa, en la que ya por supuesto estamos viviendo las consecuencias del cambio climático, pero no de una manera tan de vida o muerte como nos cuentan en otros títulos que tenemos en Con Tinta, como Relatos de dos planetas, que es un libro con 33 aportaciones de autoras y autores de lugares del mundo en los que ya es una evidencia absoluta el cambio climático, con aportaciones como de Margaret Atwood o de Mariana Enríquez. O tenemos otro libro de Donna Haraway en conversación con una de sus alumnas dentro de la casa de Donna Haraway, que explica muchas de las claves del pensamiento de ella. La próxima gran migración, en la que Sonia Shaw, que también es una mujer de origen indio como Vandana, nos cuenta que, bueno, que la próxima gran migración ya está empezando, ¿no? Y es una migración climática. Y bueno, lo que intenta es digamos que poner de relieve todo ese imaginario que ha tomado prestado a las humanidades de la biología, de las plantas invasoras o de las especies invasoras y las especies autóctonas, y cómo eso se ha extrapolado al campo de las humanidades de una manera muy peligrosa, y de lo que hablas de las personas como personas nómadas, es decir, el Homo sapiens sapiens como una especie totalmente nómada. Y, por último, pues este libro, que sería como el cuarto de esta pequeña línea que tenemos, que es Terra Viva, que es la biografía de Vandana Shiva, que tenemos la suerte de publicar en Con Tinta Me Tienes, y El Tesón, porque ha sido todo un lío la gestión de derechos. Y es muy interesante cómo ella habla, pues, desde cómo se gesta su conciencia política desde su casa, que sus padres eran dos personas muy politizadas también, y cómo ha sido toda su vida y todo su activismo. Bueno, ha sido una vida interesantísima, de la que voy a dejar que hablen más Marta y Yayo. De hecho, Yayo, creo que estuviste el otro día con ella en la Feria Literal en Barcelona, que igual nos quieres contar algo de eso. Y nada más, agradeceros otra vez que estéis aquí y agradeceros a vosotras. Buenas tardes y bueno, estoy encantada de estar y de presentar
este libro porque para mí, bueno, Vandana Shiva ha sido un personaje importante en la historia de mi pensamiento y de mi ecologismo, ¿no? Yo cuando leí el libro pensaba, ¿de cuántas personas es esto biografía? Porque es tal el cúmulo de actividades, de movilizaciones, de escritos, que parece que fueran varias, ¿no? Es como una enemiga de la pereza. Y, bueno, para mí Vandana Shiva fue la puerta, mi puerta al ecofeminismo. Leí hace un montón de años Abrazar la vida y fue ella la que me enseñó o me ancló un poco a la tragedia del mal desarrollo y también a la idea de que cuidar la vida es algo que va más allá del cuidado directo de los cuerpos. Y me enseñó un poco esta idea de los feminismos comunitarios, de que el cuerpo y la tierra son un continuo, que este es nuestro primer territorio, pero que la tierra es el suelo sobre el que pisamos y que es parte de nosotras, ¿no? Y ella cuenta cómo el movimiento Chipko es el nombre, su homenaje, de una sala aquí al lado, en Ecologistas en Acción, ese movimiento que se dedicó a abrazar los árboles para defender la vida, ese movimiento que decía que los bosques son alimento mientras están vivos y por eso no pueden morir. Ese movimiento nos enseñó pues, lo que es la silvicultura social de verdad, esa que enlaza bosques, cultivos y comunidades, ¿no? Y a mí me enseñó una cosa grande que para mí es como el núcleo del ecofeminismo y es la idea de que los orígenes de la explotación de la tierra y de las mujeres están profundamente vinculados y por tanto la lucha, esas dos luchas son una misma lucha. Y me enseñó que el sueño, o me compartió el sueño de vivir con otros principios, con la idea de la simplicidad, de la equidad, de la compasión, de la conservación, de la protección. Así que yo en primer lugar quería dar gracias a Vandana Shiva por ser la voz valiente de los ecofeminismos del sur. Y siguiendo en la lista de agradecimientos que le quiero hacer, aunque no esté aquí, por este libro, el segundo tiene que ver con la memoria. Este es un ejercicio, el libro es un ejercicio de memoria absolutamente prolijo, tiene una lista enorme de datos. Y yo creo que es muy importante recordar qué pasó, quién se enfrentó a quién, cómo lo hizo, quiénes apoyaron, cómo se ganó la lucha, cómo la lucha sigue todavía en marcha, porque aquello que ocurrió es la prueba de que puede ocurrir de nuevo en el futuro. Y yo creo que la memoria es un poco como el genoma de nuestro cerebro, ¿no? Donde está ahí la sabiduría y la potencia que podrá germinar en algún lugar, ¿no? Y Vandana Shiva nos cuenta como la semilla de todo lo que ella ha sido después. Ella nos habla de su infancia en el campo y de cómo empezó a crear como esa especie de capa de cebolla, de conocimiento y de intervención, ¿no? Yo creo que la memoria de Vandana Shiva es también la memoria de las campesinas, es la memoria de los pueblos en lucha y es la memoria del arroz, todo a la vez, ¿no? Y el libro tiene una lista innumerable de amigas y también de empresas que robaron agua, que robaron semillas, que robaron datos y también de organizaciones que se plantaron frente a este robo, ¿no? Así que el segundo agradecimiento a Vandana Shiva es por la memoria. Y siguiendo en este hilo de gratitud, claro, una biografía es un libro de un individuo en primera persona que habla de su historia. Pero realmente yo, aunque leo la primera persona, yo estoy leyendo una primera persona del plural. Y yo creo que es un... Vandana Shiva, entre idas, venidas, foros, encuentros, ONUs, OMCs, se diluye. Y realmente el foco no está en ella, sino el tejido de todos sus recorridos, ¿no? Yo creo que... Bueno, intenté contar el número de organizaciones que va nombrando y lo dejé a medias porque era absolutamente imposible, ¿no? Yo creo que ella
nos muestra ese engranaje complejo entre lo macro, entre los acuerdos internacionales, las regulaciones de protección, porque ya ha estado muy pendiente en su recorrido de, en las altas esferas de instituciones defendiendo normativas valientes, y al tiempo está en lo concreto, en esa lucha de un pueblo por no hundirse bajo las aguas o en esas luchas campesinas para poder seguir teniendo forraje para sus animales, ¿no? Yo creo que lo local y lo global en este libro también ocurren simultáneamente, porque poder respirar hoy o poder bañar a un bebé con agua limpia y prohibir las semillas transgénicas son partes de lo mismo. Y eso es lo que se lee aquí. Yo creo que este libro nos cuenta a través de 1000 anécdotas que la vida es un sistema y que el cambio necesita de investigación. Vandana Shiva es una investigadora, una, por supuesto, una académica inteligentísima, pero también forma parte de comunidades empoderadas, ¿no? Y ella sabe que la ciencia buena, es un proceso social y cultural. Así que gracias a Vandana Shiva por estar en el nacimiento de tantas cosas importantes y también por la conectividad y por la colectividad, que son como el hilo de su vida. Otra cosa que me he encontrado es la valentía. Esta mujer se ha enfrentado a fuerzas poderosísimas por el libre comercio, se ha enfrentado a la propiedad intelectual, a la globalización, a un montón de fuerzas que intentan privatizar recursos terrestres, a la OMC, al cartel de los transgénicos, a las grandes empresas del veneno, que ella llama. Ha sido, por supuesto, acosada por Monsanto cuando intentó, bueno, organizó un tribunal de la Haya en contra de Monsanto y, lógicamente, Monsanto intentó desacreditarla. Bueno, ha vivido defendiendo causas esenciales y poniendo en juego su vida, su prestigio y yo imagino que su libertad en muchos casos. Y ha seguido para adelante sin miedo. Y yo creo que hay que agradecerle profundamente que no haya tenido miedo y nos haya demostrado que las empresas que se dicen todopoderosas no lo son. Y también ella es maestra de la diversidad. Ella nos enseña una cosa importantísima, que es que la naturaleza se autoorganiza en diversidad. Y nos enseña que la economía de la naturaleza es como la base de la pirámide que sostiene a la economía del sustento y ahí encima se coloca la economía de mercado, que es aquella que nos ha arrebatado, ha arañado ese suelo que está por debajo. Y ella denuncia a esos mercados que están arriba, que tratan el mundo como si estuviera muerto o como si fuera una víctima, como si fuera una máquina. Y ella nos ha enseñado a mirar con sospecha a la ciencia reduccionista. Nos ha enseñado a mirar con sospecha la productividad o el desarrollo. Y a mí me gusta hablar, habla de dos elementos, como dos focos que construyen la vida. Ella habla de la semilla y el suelo. El movimiento Soil Not Oil, ¿no?, que ha desarrollado durante años, nos habla de este descubrimiento que en el mundo urbano tenemos absolutamente desaparecido. Hay un suelo vivo. Ese suelo vivo unido a la diversidad de semillas es lo que puede construir un futuro, futuro esperanzador. Y ella dice que la diversidad como ideario y forma de vida frente a los empobrecidos monocultivos de la mente es el... bueno, digamos, el destino del conocimiento. Y hay otra frase muy bonita de ella, y es que lo pequeño prospere es el verdadero examen de la libertad. Así que yo creo que hay que agradecerle
que sea una maestra de lo pequeño, de todo esto, en lo que se apoya lo grande. Y otro agradecimiento más, me quedan pocos, es la capacidad de estar alerta, de estar a la última en lo que ocurre en la historia, en la ciencia, en la tecnología, en los mercados. Ella habla de los delitos empresariales del pasado, del presente y del futuro. Ella sabe que los tentáculos de la destrucción ecológica están entremezclados. Entonces, ella empieza a hablar de los bosques y de la destrucción de los bosques y pasa después a hablar de las semillas y luego del agua y luego de los negocios de las vacunas y luego de la comida sintética y luego del imperialismo alimentario, de los big data, apropiándose de la biodiversidad. Y ella va como obviando todas estas causas, pero no deja las anteriores. Sigue en los bosques, en las semillas, en el agua, en la biodiversidad, y nos habla de cómo la biodiversidad está cotizando en Wall Street, ¿no? Yo creo que esta capacidad de alertarnos de lo que viene sin olvidar lo que sigue detrás es una muestra de profunda sabiduría. Y por último, quiero dar gracias a Vandana Shiva por mantenerse, son 4 décadas o más, en el activismo. Hay una cita, esta, no sé, seguro que conocéis, esta de hay personas que luchan un día y son buenas, que luchan muchos años y son mejores, que luchan muchos años y son muy buenas, y luego están las que luchan toda la vida, que son las imprescindibles, ¿no? Pues yo creo que Vandana Shiva es una de estas imprescindibles que sigue y seguirá. Seguirá defendiendo esta biodiversidad y estas semillas que, donde arranca la vida. Y yo creo que el ecofeminismo nos enseña que mantener la vida es un trabajo sin final. Es un trabajo esforzado, que podría no darse, pero se da. Es un trabajo imprescindible, pero es un trabajo muy poco vistoso, ¿no? Es como el tic-tac del corazón, que es crucial que el corazón siga latiendo. Pero es muy discreto y nadie se admira de que el corazón lata. Y sin embargo, eso es muy grande. Yo creo que esta idea de mantenerse es uno de los regalos de la vida de Vandana. Porque a veces nadar contracorriente, a veces permanecer no es estar quieta. Permanecer es el resultado de una resistencia constante contra fuerzas que van a la contra, con toda la fuerza del capital que, como ya sabemos, está empeñado en arrasar con la vida. Y para terminar, yo cuando leía Vandana Shiva estaba escuchando una voz del sur hablando a una persona del norte, a una mujer occidental, blanca, en fin. Y no es lo mismo entender que son las semillas o los bosques o las aguas desde allí, desde sus bosques de la infancia, que hacerlo desde aquí, ¿no? No es que le quiera quitar mérito, pero yo creo que es más fácil cuando vives en el campo entender el valor de la hojarasca que mantiene la humedad, que mantiene los acuíferos, que mantiene las fuentes, los ríos y los ríos que permiten cultivar el arroz, ¿no? Y entonces yo me preguntaba cómo pensar la vida, cómo entender lo que nos cuenta ella desde nuestra civilización de cemento y de bits, ¿no? Y se me ocurrió buscar las semillas que había en mi casa, semillas sin procesar, y encontré lenteja pardina, garbanzo pedrosillano, arroz de Valencia, arroz basmati, pipas de girasol de 2 variedades, Facundo y ecológicas. Facundo sé que no es una variedad, pero bueno, aquí en el mundo urbano esto. Sésamo, anacardos, nueces, pipas de calabaza, maíz, guisantes, pasas y escaramujos. O sea, yo me sentía tan fuera de la tierra y si me pongo a hurgar, creo que tenemos mucha ceguera para entender lo que es la vida, pero la vida está aquí. Y el activismo que recoge este libro nos sirve para mezclar esas semillas con la especulación en bolsa,
con las bacterias de nuestro intestino, con la desesperación de las campesinas, con las mentiras del capitalismo verde o con los miles de colectivos que han hecho suyas estas causas de la justicia y de la vida. Así que, para resumir, muchas gracias a toda la gente que ha tenido que ver con esta edición y a Vandana Shiva por enseñarnos a pisar con suavidad y con valentía este suelo que es el mismo para toda la gente. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Empiezo dando las gracias a Con tinta me tienes por la propuesta del prólogo, que claro, era como un honor, ¿no? El tema de poder hacer el prólogo de las memorias de Vandana Shiva. Y también muchas gracias a Con tinta me tienes por ponerme en esta mesa al lado de mi amiga Marta, ¿no? Que llevamos una semana de muchos encuentros y es como muy guay, ¿no? Muchas gracias a todos vosotros y vosotras por haber venido, ¿no? Bueno, efectivamente, la semana pasada fue la Feria Literal del Libro en Catalán y bueno, para mí fue como un momento de estos megafan, ¿no? Porque estaba Vandana, que yo tenía la conversación con ella, pero es que estaba también Angela Davis, ¿no? Y verte allí de repente a Angela Davis, luego estaba Rita Segato, estuvo Sara Ahmed, ¿no? Ver de repente a estas como supermujeres de las que has aprendido tanto, bueno, son de estos momentos que estás... En modo fan, pero es verdad que hablar con Vandana Shiva es fácil, ¿no? Es una mujer muy escuchadora, bastante, digamos, humilde también en la forma de escuchar y fue como un gusto de encuentro, ¿no? Y yo creo que también, bueno, pues con una receptividad grande hacia un montón de gente muy joven, que quería escucharla, que quería estar allí, ¿no? Pues porque... ves que son personas que terminan funcionando como referente para un montón de gente de otras generaciones, ¿no? Yo voy a coincidir con muchas de las cosas, no voy a repetirlas, quiero decir que estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que ha planteado Marta y voy a señalar algunos de los elementos que a mí me han resultado interesantes tanto del libro como de la trayectoria que describe, porque este libro no es el libro que mejor explica en profundidad cada una de las múltiples líneas de trabajo que Vandana Shiva ha realizado. Hay otros libros que van profundizando pues, en las semillas, en la biopiratería, en las mujeres chipko, pero sí que constituye como un relato que es extremadamente, por un lado, abrumador de una vida de activismo, y por otro lado, tremendamente esperanzador, ¿no? Porque a veces pareciera que muchos de los grandes logros que se han conseguido en legislaciones o en poner freno a algunas dinámicas solamente pueden venir si alguien que está en una institución pública, en un ministerio o tal, tiene a bien legislarlo, ¿no? Y pocas veces vemos, sobre todo quienes estamos dentro de los movimientos sociales, que el trabajo incombustible de los movimientos sociales consigue cosas, ¿no? Y el recorrido de Vandana Shiva, que va increciendo, es un recorrido que aglutina a montones de personas, muchísimos espacios donde se ha trabajado en común. Nos acordábamos al leerlo, pues cuando hablábamos, por ejemplo, dentro de Ecologistas en Acción, de las personas campesinas en la India que se habían prendido fuego, pues porque la venta de las semillas... que no eran fértiles, habían terminado, digamos, eliminando la propia posibilidad de vivir y, por tanto, había habido suicidios de personas campesinas, ¿no? Todas estas cosas te retrotraen también a años atrás de luchas que te parecían que eran pequeñas o que se daban pequeños pasos y que, sin embargo, a la larga, pues han conseguido transformar legislaciones de un montón de lugares y, además, muchos sentidos comunes, ¿no? Yo creo que sin obviar que es una pugna, es un elemento que siempre está en disputa, ¿no? A mí, lo mencionabas tú, lo mencionaba Marta también, el tema biográfico se me ha quedado corto porque me dan ganas de que hable más de esa parte de niñez y tal, pero me parece muy relevante, ¿no? Es decir, hija de una madre feminista y activista de lo que ella llama un socialismo gandiano, nieta de un abuelo
que murió haciendo una huelga de hambre para que las niñas pudieran ser educadas en las escuelas, hija de un padre que era soldado cuando se enamoró de la madre y a la que la madre le dijo, si a mí me quieres, ya puedes ir dejando eso, ¿no? Es decir, en mi casa no entras con siendo soldado. Y ese cambio también a la vida en el pueblo y sobre todo ese aprendizaje desde muy jovencita de las mujeres de los bosques de Agarwal, de las mujeres Chipko, al igual que el aprendizaje de su propia hermana. La hermana era médica, Vandana Shiva estudia física teórica y se doctora en física nuclear. Es decir, ella, su línea, la línea de investigación que adopta es la de la física nuclear hasta que la hermana le dice, oye, ¿qué aplicación vas a hacer con esto? ¿No? Y le pone determinadas cosas encima de la mesa y ella abandona la línea de investigación de su doctorado para volcarse en la defensa, digamos, de lo que ella llama la defensa de la vida. Por tanto, ese asunto biográfico a mí me parece interesante. No quiero decir con esto, hay mucha gente que ha nacido en casas donde los padres y las madres no son activistas y luego lo son, ¿no? ¿Cómo nos vamos forjando o cómo vamos adquiriendo conciencia sobre el mundo? Sobre lo que decía Marta, ¿no? Sobre con las personas que hay alrededor, ¿no? Es decir, ese asunto de que los seres humanos que nacemos tan crudos devenimos en humanos, devenimos en activistas precisamente en relación con lo que tenemos alrededor, ¿no? Y eso me parece que está bien contado y a mí me ha resultado interesante, ¿no? Y voy a compartir algunos elementos que a mí me parecen especialmente relevantes por el sentido y la importancia que tienen en el momento actual, ¿no? En el momento y en la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? En primer lugar, cuando empezamos en la Comisión de Educación de Ecologistas en Acción, en 2003, prácticamente en 2003-2004, uno de los primeros textos que leímos colectivamente, porque leíamos muchos textos y los comentábamos en común, fue un texto de Vandana Shiva que se llamaba «Cómo poner fin a la pobreza», ¿no? Y aquel texto fue muy importante para nosotras, y ella se refiere mucho a estas cuestiones en sus memorias. Fue muy importante porque fue de las primeras veces que aprendimos que a vestirte con un tejido de primerísima calidad, de lino o de algodón que tú has cultivado y tú has tejido, se le llama ser pobre. Que a comer la comida que tú has cultivado se le llama ser pobre. Porque todo aquello que no pasa por el mercado, aunque nutra, vista, sane o sirva para sostener la vida, directamente no es considerado riqueza. Por contra, vivimos en un mundo en el que todo aquello que pase por el mercado, sirva para sostener la vida o sirva para destruirla, suma como si fuera riqueza, ¿no? Entonces, ella, en aquel artículo y en el libro, hace una crítica profunda a lo que se llama ser pobre o ser rico sin caer en una historia naif que elimine conciencias de empobrecimiento, conciencias de explotación, conciencias de clase que son necesarias tener porque efectivamente hay personas desposeídas, hay personas empobrecidas, hay personas a las que se les arrebata lo básico. Pero ella lanza un debate que a mí me parece en este momento crucial, que es el de ¿a qué le llamamos pobreza y a qué le llamamos riqueza? Un debate que me parece clave, ¿no? Un segundo elemento que quería señalar es que ella retoma también a lo largo de toda su obra y en el libro desarrolla de una forma profunda una crítica a lo que ella llama una cultura de muerte. Y en esa cultura de muerte entra lo que ella llama los ciclos de muerte y la producción de muerte, ¿no? Y lo que viene a decir es que la mayor parte de las cosas que se producen en el mercado global, en el mercado capitalista, la mayor parte de las cosas a lo que el capitalismo le llama producción son dinámicas de muerte. Son ciclos que consisten en extraer bienes finitos e irreemplazables, por ejemplo, de la corteza de la tierra, véase minerales, consiste en extraer de los ciclos de la naturaleza, llevándolos al extremo, tanto
que hace imposible que esos ciclos se puedan seguir regenerando. En el medio se producen algunas cosas sin preguntarnos muchas veces para qué, para quién y para qué sirven, para qué se utilizan, ¿no? Se produce dinero y al final se generan una cantidad enorme de residuos que envenenan el suelo, envenenan el aire, envenenan la tierra, ¿no? Es decir, el ciclo de muerte es un ciclo que extrae vida, la explota, la convierte en dinero, por el camino quizás se resuelvan algunas necesidades humanas o no, y defeca una cantidad ingente de residuos que quedan depositados, insisto, en el agua, en el aire, en la atmósfera, que son los fenómenos que llamamos de contaminación. Marta se refería al envenenamiento y Vandana Shiva habla también de ese envenenamiento, ¿no? Unas culturas de muerte o unos ciclos de muerte que, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo denunciados en algunas manifestaciones, ¿no? Hace muy poquito, sabéis que ha habido una gran manifestación en Canarias, después unos pocos días después en Cantabria y días después en Mallorca, manifestaciones que han ido sobre todo encaminadas a denunciar el turismo masivo, el extractivismo, la industria del turismo como un nuevo extractivismo más, en donde ahí, por un lado, tenemos viajes en avión que se pagan a 19 euros y costes de alquileres a 1.900 para las gentes que viven allí, ¿no? Y digo que me recordaba la cuestión de los ciclos a esto porque lo que determinó, lo que ocasionó la gran manifestación que hubo en Cantabria, que es donde yo vivo, fueron unas declaraciones de unos empresarios mallorquines del turismo, muy consolidados, que llegaron a Cantabria y en una zona, en un paraje de playas no demasiado tocadas, en la zona de Loredo, lo que plantearon, así, sin rubor ninguno en la rueda de prensa, fue: el modelo de turismo en Mallorca está agotado, ya no se le puede sacar nada y queremos convertir esta zona de Cantabria en una nueva Ibiza, ¿no? Quiero decir, el ciclo es, el capitalismo es, llegas a un lugar, extraes todo lo que hay, lo desecas, lo envenenas, lo arruinas y cuando no puedes extraer o convertir riqueza en euros, lo que haces directamente es abandonar el territorio con toda su mierda, abandonar a la gente que vive en él y vuelves a comenzar exactamente el mismo ciclo en otro lugar, ¿no? Este es el ciclo de muerte sobre el que llama la atención Vandana Shiva, y es un ciclo de muerte que es nuestra forma de entender hoy el concepto de desarrollo. Por eso ella critica y hace esa crítica profunda al concepto de mal desarrollo, ¿no? Porque esto que yo he ejemplificado en el turismo, podríamos verlo de forma de una forma muy evidente. Por ejemplo, en aquellos lugares en donde se extrae el agua, donde se han puesto cultivos de regadío en verdaderos secarrales, hasta que ya no queda ni una gota más, se abandona ese territorio convertido en una verdadera zona de sacrificio, en donde es sacrificada la vida natural y obviamente la de las personas que viven en ella, porque por el hecho de ser seres radicalmente codependientes somos sujetos de destino con la propia naturaleza, ¿no? Y vemos repetido este ciclo una y otra vez, ¿no? Por tanto, ella describe, yo creo que muy bien, no es la única ecofeminista que lo hace, pero describe de una forma excelente y yo creo que muy pedagógica y muy asentada o ejemplificado en casos concretos esos ciclos de muerte y denuncia, como decía Marta, a los cárteles de la muerte. Es decir, en el libro no se corta un pelo de nombrar empresas, de nombrar empresarios, de nombrar súper ricos tipo Elon Musk o tipo, un montón de ricos, ¿no? Que en este momento, Bezos, por ejemplo, que en este momento aspiran y se autopresentan como salvadores de la propia humanidad en unos proyectos que son brutalmente supremacistas. En unos proyectos en donde hay sectores de población que parecen ser normalmente blancos, varones, es decir, todos normativos en todos los aspectos, ¿no? Ese hombre con mayúsculas que ya se formó en la época de la Ilustración y en la modernidad y que ha seguido
con colores más o menos aplicados, estando tan presente en el momento actual, ¿no? Pero un proyecto supremacista que dice o que defiende que aquellos sectores de población que están protegidos por el poder económico, el poder político, el poder militar, pueden seguir sosteniendo sus estilos de vida, mientras cada vez más gente va quedando fuera. Va quedando fuera, precarizada, o va quedando fuera de la propia vida, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo con las personas migradas es en las fronteras de Europa, de la Europa rica, lo muestran con bastante claridad, ¿no? Otro elemento que a mí me parece que es muy potente en Vandana Shiva, sobre todo en cómo ella lo desarrolla y habla bastante de su amiga María Mies, que murió pues muy mayor, con 95 años, hace poco tiempo, con una vida súper rica. Yo creo que el trabajo que hicieron las dos fue un trabajo muy potente, el trabajo que hicieron en común, me refiero. Hace un ejercicio excelente desde mi punto de vista para diseccionar y ayudarnos a comprender bien lo que es el colonialismo y lo que es la dinámica estructuralmente colonial del capitalismo y del modelo de desarrollo que tenemos. Digo estructuralmente colonial porque no se entiende lo que hoy llamamos economía, no se entiende las formas en las que vivimos si no se hubieran sostenido estructuralmente sobre dinámicas coloniales que siempre han utilizado como tres elementos de una forma tremendamente violenta, tres elementos simbólicos. La idea del descubrimiento, la idea de lo vacío y la idea de lo nuevo, ¿no? Ella abunda en todo esto y nos habla de las nuevas semillas, de los territorios vacíos a explotar, del descubrimiento, de la secuenciación del ADN en muchas semillas, ¿no? Llamando la atención sobre el hecho de que en realidad eran cosas que las campesinas tradicionales conocían desde hace muchísimo tiempo y que ha habido, ella lo denuncia, ha sido una de sus líneas de trabajo, un fenómeno de biopiratería, ella lo llama biopiratería, que ha consistido en un extractivismo ya no solo de materiales y de energía, sino un extractivismo de conocimiento, un extractivismo epistémico sobre las semillas, sobre su funcionamiento, sobre la relación de todas ellas con el territorio. Yo creo que lo hace con una potencia y también una pedagogía muy grande, ¿no? Un colonialismo que en este momento le vemos también muy presente. Sabemos perfectamente que si se cerraran las vallas que rodean la Europa rica y no se dejara entrar, igual que no se deja entrar a personas migrantes, ni energía, ni materiales, ni petróleo, ni pesca, ni alimentos, ni bienes, incluso ni mujeres, que son las que mayoritariamente cuidan a las personas enfermas o a las personas mayores, la Europa rica es que no dura ni dos días, ¿no? Es decir, vivimos sobre una estructura colonial que en marcos de, en marcos de sobrepasamiento de límites, de crisis ecológica extrema, esa estructura colonial, voy a ser un poco provocadora, se transforma en una estructura fascista, ¿no? Y yo creo que el ejemplo más claro que tenemos ahora mismo es lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, ¿no? Estamos hablando de un lugar que fue colonizado hace 100 años. El problema en Gaza y en Palestina no empieza el día 7 de octubre con el horrendo atentado de Hamas. Colonizado hace 100 años, en donde ha habido una apropiación del agua, del territorio, en donde en este momento hay una pugna por ver quién se queda con las bolsas de gas que están en la franja costera de Gaza, unas bolsas de gas que el gobierno de Israel ya había negociado vender a Alemania, ¿no? Y yo creo que es un buen ejemplo de lo que sucede en las dinámicas coloniales, cuando llegan a situaciones ya extremas, donde además la potencia de la industria de la muerte, y me refiero al armamento, a la industria militar, otorgan una capacidad de destrucción más grande que nunca, ¿no? Esas industrias, Vandana Shiva también las denuncia, estas industrias que invierten cantidades ingentes de dinero en recursos militares que luego se disfrazan de otra cosa. Ella habla bastante a lo largo del libro de cómo una buena parte de los pesticidas, el glifosato, por ejemplo, fue algo que se inventó fundamentalmente como arma de guerra. Y cuando acabó la guerra en el sentido de ausencia de conflicto bélico, ese mismo material se utiliza para generar
una guerra contra todo aquello que hace que la industria, que la agroindustria, digamos, genere inicialmente y en el corto plazo menos beneficios, ¿no? A mí me parece que es extremadamente potente su visión, ¿no? Por tanto, crítica al ciclo de la muerte, a la cultura de la muerte y al colonialismo y al mal desarrollo, a los cárteles de la muerte, y por otro lado, una reivindicación absoluta de una cultura de la vida, ¿no? Una cultura de la vida que llama producción a aquello que sirve para sostenerla, que reserva la palabra producción no para lo que hace crecer el Producto Interior Bruto, a veces a costa de la propia destrucción de la vida, sino aquello que sirve para sostener la vida. Por eso, tanto Vandana Shiva como María Mies hablan de la producción de subsistencia. Y cuando ellas hablan de producción de subsistencia, no están hablando de lo que nosotros y nosotras muchas veces llamamos producción de subsistencia, que nos referimos al utilizar esa expresión a lo mínimo que se produce para que una persona pueda estar viva. Es decir, producción de subsistencia en nuestra cultura va asociado a escasez, a vida pobre, a vida sencilla, demás, ¿no? Ellas, cuando están hablando de producción de subsistencia, utilizan la palabra subsistencia en el sentido de vida. Lo que están diciendo es que la vida ha de ser sostenida intencionalmente, que la vida ha de ser cíclicamente producida y reproducida. La produce y la reproduce la naturaleza, pero la produce y la reproducen también el trabajo de las personas y especialmente y mayoritariamente el de las mujeres a la hora de sostener esa existencia, ¿no? No porque las mujeres estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos de los demás, sí para gestar y parir, obviamente, sino por el hecho de que esa producción o ese trabajo de subsistencia de la vida es realizado mayoritariamente por las personas que normativamente son llamadas mujeres, porque vivimos en sociedades patriarcales que asignan de forma no libre mayoritariamente a las mujeres ese trabajo, ¿no? Pero lo que vienen a decir es que para aquella producción en términos capitalistas, para que funcione cualquier economía, para que funcione cualquier sociedad, hay una precondición que es la producción de vida. Y esa se hace en espacios invisibles a la economía, la mayor parte de las veces, y es la que hace que incluso en entornos brutalmente hostiles la vida se sostenga. Y es sistemáticamente invisibilizada, no solamente porque el trabajo de las amas de casa no se llame trabajo o no cuente las encuestas de población activa, sino porque se invisibilizan todas aquellas relaciones de confianza, todas aquellas relaciones de apoyo mutuo que hacen que la sociedad se mantenga. Por ejemplo, escuchamos unos discursos con un pesimismo antropológico enorme de la gente es individualista, la gente no quiere hacer, la gente no quiere. Y al final tú dices, bueno, si yo cada día dejo a una criatura pequeña en una escuela infantil y la primera vez no conozco a las profesoras y dejo ahí a mi criatura, es porque confío en que la van a tratar lo mejor posible. Si yo voy al médico o a la médica y me da un diagnóstico y me meto la medicina que me dice, es porque confío en que va a hacer lo mejor. Si me monto en un autobús de Alsa y no voy rezando el rosario por el camino, es porque confío que el tío no se va a tirar por un terraplén. Lo que quiero decir es que hay montones de relaciones de confianza que practicamos todos los días y que son las que sostienen la vida y que están invisibilizadas permanentemente, ¿no? Yo creo que ella lo que hace es ponerle mucha luz a muchas de esas relaciones, ¿no? No voy a insistir en lo de la cuestión de las semillas que dijo Marta. Ella le da un peso enorme a la semilla. Ya dice que en un momento tuvo la sensación de que la semilla para las campesinas de la India podía jugar el mismo papel simbólico que había jugado la rueca en las movilizaciones de Gandhi, ¿no? Que era una tecnología sencilla, una tecnología, la semilla al final son los depósitos de memoria de la naturaleza, ¿no? Ahí está, 3.800 millones de años de evolución están depositados en esa memoria de lo que son las semillas, ¿no? Y por eso para ella es un símbolo claro y es un símbolo, como muy bien decía Marta, de memoria, ¿no? Y lo penúltimo, que la cuestión de lo femenino, que ha sido muy polémico en Vandana Shiva. Vandana Shiva ha sido muy calificada como una autora esencialista durante un montón de tiempo, ¿no?
Y yo creo que a veces caemos en denominar esencialismo a las cosmovisiones que no son occidentales, ¿no? Y se nos escapa que, por ejemplo, tener una tremenda confianza en el dinero es un esencialismo religioso de esa religión civil que es el capitalismo, ¿no? Ella lo que viene a plantear es que, y lo que dice ella, es que ella siempre se ha considerado una autora y una pensadora tremendamente materialista, porque hace un análisis material de la vida. Lo que pasa que lo hace desde una cosmovisión que no es una cosmovisión occidental, en donde las personas se ven como por fuera y por encima de la naturaleza, sino que lo hace desde una cosmovisión en donde el ser humano se siente parte de esa trama de la vida, ¿no? Y desde la cosmovisión de estos pueblos de la India, lo femenino y lo masculino no son principios asociados a los hombres o a las mujeres, son principios generales que están en todas las personas. Y ella lo que viene a reclamar es una especie de espiritualidad conectada con esa trama de la vida que venera la propia vida en el sentido semántico de la palabra venerar, que es tener un enorme respeto y saber que se depende de ella. No es una cosa de ir a poner velitas y a este tipo de cosas, ¿no? Aunque haya quien le guste poner velas, a mí no. Pero bueno, la cosa es que ella es una pensadora que yo creo que tiene un análisis desde la perspectiva de la teoría económica, desde la perspectiva de la sociología, desde la perspectiva de la propia ecología, que es extremadamente rigurosa y creo que realiza también una conexión entre eso que llamamos ciencia y eso que llamamos vida o que llamamos, conexión con esa propia naturaleza. Es decir, teje de una forma profunda esos lazos, ¿no? Y la última cosa que iba a decir es que lo mismo que dijo Marta, ¿no? La cuestión del movimiento social. De hecho, ella el título lo plantea como mi vida en una biodiversidad de movimientos, ¿no? Y viene a plantear un poco toda esa constelación de movimientos que muchas veces vemos como cosas separadas y que, sin embargo, están profundamente conectados, ¿no? Y me parece fundamental reivindicar ese movimiento en sociedades en donde incluso algunas veces los partidos políticos que se llaman de izquierdas o progresistas vienen a decir que los movimientos sociales no valen para nada, ¿no? Y lo que demuestra este libro es que nada de lo que se haga en una institución pública va a ser lo que hace falta si no hay una cierta gente organizada que quiera y desee esos cambios. Y por ello ella está volcada ahí, ¿no? Yo también quiero agradecer este libro a Vandana Shiva. Más bien, o sea, el libro desde luego mucho, su trayectoria y lo que hemos aprendido de ella, igual que quiero agradecer también la traducción de este libro y a la traductora, porque sabemos bien que los trabajos de traducción son una reinterpretación, una traducción no es una cosa mecánica. Es una cosa en la que se vuelca también mucha creatividad, es decir, no es fácil con un lenguaje interpretar otro y para las personas que no somos bilingües en otros temas y tal, el trabajo de las traductoras es un trabajo crucial y es un trabajo que tiene un enorme valor porque nos permite dialogar con otros y otras. Así que mil gracias. Gracias. Vale, bueno, abrimos turno de intervenciones, preguntas, para quien quiera participar, a ver si alguien os animáis. Espera, perdón, tengo que ir con el micrófono para que... Bueno, muchas gracias por la presentación y yo quería añadir un agradecimiento también a Vandana Shiva por las perlas cognitivas que nos regala, o sea, que es capaz de contar toda una teoría en una sola frase
y voy a recordar algunas que a mí me impactaron mucho. Una es que el Producto Interior Bruto es una medida de la destrucción. O, por ejemplo, cuando cuenta para derribar toda la ciencia occidental, que como el pensamiento salvaje, entre comillas, de sus campesinas, mantienen el bosque vivo y cuando vienen los biólogos ingleses lo dejan talado, ¿no? O sea, y con una sola frase se carga toda una epistemología de siglos. O conceptos como varios de los que habéis dicho, y por añadir uno más, el de la democracia de lo viviente, ¿no? Que es que en una frase te dan toda una teoría. Bueno, pues muchas gracias. De acuerdo. Sí, para mí la semilla que es central en todo este libro es un buen ejemplo de eso, ¿no? Lo más chiquito explicando lo más grande, ¿no? Y es esa misma práctica vital. Yo tengo curiosidad. Tengo curiosidad por saber de qué hablasteis con Vandana. Bueno, la intervención era sobre ecofeminismos como una mirada, digamos, para entender el mundo actual y como propuesta también de transformación. Y entonces, bueno, yo en realidad lo que fui haciendo fue ir haciendo como introducciones para darle paso a que ella hablara, pues, de la cultura de la muerte, hablara cultura de lo vivo. Tratamos de hacer un cierto hilo cronológico, porque claro, una cosa que es curiosa es que muchas veces cuando se plantea que hemos de vivir de otra manera, las necesidades, las urgencias y todo este tipo de cosas, hay como una, sobre todo en Occidente, hay como una cosa de, es que esto siempre ha sido así, ¿cómo le damos la vuelta a un proceso? Claro, ahí empiezas a mirar fechas de invasiones en América del Norte, y te das cuenta de que probablemente nuestras bisabuelas estaban vivas cuando todavía se estaban perpetrando muchas de estas cosas, ¿no? Es decir, que esa cultura colonial no es una cultura del pasado. Sabemos perfectamente que hay dinámicas de extractivismo y hablamos mucho de eso, de cómo esta cultura está muy presente y que en este momento, incluso con lógicas de capitalismo verde, se revisita y se le da una vuelta de tuerca brutal, ¿no? Hablamos del extractivismo en el momento actual, que es brutal, y cómo, por ejemplo, la propia dinámica de hacer la transición a las energías renovables y limpias sin límites o plantear la solución al coche de automoción con coche eléctrico sin límites, o ampliar la economía digital como si la economía digital fuera una economía incorpórea que no se basa en montones de minerales, está acelerando dinámicas que vuelven a ser de nuevo supremacistas, ¿no? Que vuelven a llamar, desarrollo y transición ecológica a asegurar los modos de vida de Occidente, dejando arrasados muchos otros territorios, en este momento ya incluso dentro de nuestros propios territorios. Es decir, que hay minas de litio previstas en Cáceres. O sea, hablamos mucho de todo esto, ¿no? Y luego hablamos bastante y salió bastante toda la cuestión de Gaza. Es decir, las dos coincidíamos en que lo que se está viviendo ahora mismo en Palestina es como una especie de, aparte del dolor y del drama que supone para el pueblo palestino, un drama prolongado a lo largo de años, es una buena muestra de cómo un capitalismo neoliberal en un contexto y en un planeta translimitado lo que hace es tratar a una buena parte de la población como si fuera población descartable, ¿no? Como si fuera población sobrante. Y sobre eso hablamos bastante, ya se manifestó desde luego sin ningún tipo de pelos en la lengua y bueno, fue una conversación de una horita y estuvo muy guay. Está colgada por si la queréis ver y eso, vamos, a mí me encantó, ¿no? Y por lo que aplaudía a la gente, yo creo que a la gente que estaba también.
Yo iba a plantear, a lo mejor, que la traductora igual nos podía contar un poco su experiencia. ¿Sabes, Marina, que a mí lo de hablar y esas cosas no? Y prefiero escribir y leer y escuchar. Nada, yo también le agradezco a Marina y a Sandra siempre que me den la oportunidad de trabajar y de colaborar con ella en obras así. Aprendo muchísimo. Yo no sabía tanto de Vandana Shiva, así que sí, como a modo introductorio, yo lo veo un poco así. Saber toda su trayectoria, saber de dónde viene, el origen, el movimiento chipko, que bueno, cuando traduce al final pasa muchísimo tiempo buscando fuentes y que te expliquen y que te digan terminología y por qué pasó esto y pasas casi más tiempo ahí en eso, porque además una cosa te lleva a la otra. El movimiento chipko me pareció maravilloso. Hay una cosa que sí quería mencionar, lo que ha dicho este señor, es justo lo que tú decías también, Yayo, el tema de la productividad. Dice, cuando llegaron los biólogos occidentales, vieron que el bosque en realidad para ellos no era productivo, porque la producción no se medía en moneda, pero para las comunidades de allí era totalmente productivo, porque en el bosque, aparte de alimento, tenían el forraje para el ganado y tenían su forma de subsistencia como supervivencia. Yo lo veía como supervivencia. Cosas así curiosas. Hay un tema que sería también muy chulo, bueno, que a mí me llamó la atención porque he caído vilmente en el engaño. Cuando vamos ahora al supermercado, vemos muchísimos productos que son, se supone, ecológicos, verdes. Me llamó la atención porque, como ya no se corta, como decía Marta, habla específicamente de las hamburguesas que se llaman Beyond Meat o algo así, que son súper conocidas y están pues hasta en festivales de música de aquí de España, las he visto yo. Y es como una opción verde porque es vegana y se supone que hay que reducir el consumo de carne y demás, pero la historia que hay detrás de esa producción es tremendísima. Porque para producir, bueno, para empezar, la empresa lo que ha encontrado ha sido un nicho de mercado maravilloso, luego volvemos al ciclo del capitalismo, y para producir esa hamburguesa o esos productos, nuggets, lo que sea, que te están vendiendo como vegano, lo que se ha tenido que destruir de naturaleza o de otra forma de agroproducción es tremendo. Se han introducido los transgénicos, ha intervenido Monsanto. Y todo eso no lo vemos. Vemos una etiqueta verde, nos creemos que estamos siendo súper sanos, súper respetuosos, y hay mucha historia detrás, muy perniciosa. No sé, es que como está plagado de anécdotas, el libro se puede hacer, puede entrar uno a analizar todas ellas, y de cada una saca una conclusión o un aprendizaje muy útil, y que podemos poner en práctica además. Pues eso, desde lo pequeño, desde lo cotidiano. Y nada, yo animo a todo el mundo a que lo lea. Ojo, yo me imagino, yo supongo que traducir toda esa parte, lo que decía Marta, toda la parte de las reuniones, las convocatorias, las manifestaciones, las asociaciones, los colectivos, es que de verdad es muy abrumador, ¿eh? Si no hay más intervenciones, igual podemos ir cerrando. Lo que tú digas. Sí. Ah, mira. Hola, lo primero es felicitaros porque me ha parecido súper bonito y muy brillante la exposición. Y me gustaría que se intentara profundizar, por favor, en el paralelismo que hicisteis entre la rueda de Gandhi, que yo creo que está en la bandera de la India, y las semillas que propone esta autora. Uh-huh.
Claro, la rueda de... O sea, para Gandhi, la autonomía del pueblo indio para producir su propia ropa era todo un símbolo frente al colonialismo inglés, ¿no? Y me parece que está muy bien elegida el paralelismo de Vandana Shiva, porque realmente las semillas han sido como un campo de batalla de las empresas desde hace años. Toda la revolución verde, esa promesa de eliminar el hambre gracias a semillas híbridas y luego las semillas transgénicas, que se convirtió realmente en el origen de un montón de muertes, ¿no? De miles de suicidios de campesinos, porque se habían metido en esa rueda de semillas compradas y de necesidad de insumos. A mí me parece que es como la quinta esencia o una explicación homeopática de cómo funciona este mundo del negocio en contra de la vida, ¿no? La semilla es como el poder de lo que puede germinar, de lo que nos da de comer, lo que mantiene la sabiduría del futuro, ¿no? Y sin embargo está siendo arrasada, apoderada, eliminada por parte de cinco grandes empresas, ¿no? Ella repetidamente habla de Monsanto, de Bayer, de Cargill. O sea, les pone nombre. Y yo creo que hay que aprenderse de memoria, ir a mirar las etiquetas de todo lo que compramos, ir persiguiendo a todas estas empresas, ¿no? Para mí hay otros elementos que también son parecidos simbólicos, pero la semilla me parece que tiene como un poder comunicativo potente y un poder material también clave. Sí, a mí, añadiendo a lo que dice Marta, una cosa que a mí me gusta mucho es que a veces la figura de Gandhi ha sido presentada como un señor súper majo y súper bueno, y lo era claramente, ¿no? Pero Vandana Shiva reclama a Gandhi como y habla y describe un socialismo gandhiano, es decir, como una persona plenamente politizada, muy consciente de una lucha interconectada en donde la lucha anticolonial es una lucha de clases, es una lucha también ecológica, es una lucha por el mantenimiento de esa autonomía, me parece clave. Y ella reivindica también, cuando habla de las semillas, no está reivindicando solamente el hecho de la semilla, su poder o lo que fuera, sino que detrás hay todo un proyecto político que es extremadamente radical y que abarca también otras cosas, ¿no? Ella recoge toda la idea de la no violencia de Gandhi, pero habla de una cultura de la no violencia que es radicalmente activa. No es una no violencia desde la pasividad y desde no responder, sino que es una no violencia muy consciente del privilegio que tienen también algunas personas cuando hablan de la no violencia de tener una vida construida sobre un montón de violencias indirectas, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una construcción muy importante en el momento actual, también porque esto también lo comentamos en la charla, salió bastante este momento en el que tienes a una ministra de Defensa española que te dice que es que te tienes que ir preparando para la guerra, que si no nos damos cuenta que estamos bobos, que nos tenemos que ir preparando para la guerra. O un momento en el que de repente se plantea como normal aumentar las inversiones en gasto militar de una forma brutal. O se viene planteando al resto, a los sujetos precarizados, a los sujetos que han sido explotados, como si fueran amenazas en lugar de víctimas, ¿no? Entonces, yo creo que ese paralelismo que ella hace es un paralelismo que tiene también toda esa radicalidad política debajo. Yo quería leer un parrafito que cuenta de la semilla, que me parece maravilloso. Dice, la semilla es la fuente de la vida. Se crea, se recrea, se regenera y se multiplica por sí sola. La semilla es la autopoiesis, la poesía de la vida, escrita por la orquesta de la vida en autonomía interconectada. Es un interser
autoorganizado que se autorregula con coherencia de la molécula a la célula, de esta al organismo como un todo. Alberga en su interior el pasado de la biología y de la evolución cultural y envuelve el futuro potencial de la evolución que se despliega en la diversidad, la vitalidad y la resiliencia. La semilla no es máquina ni es invento. Con esta magnífica traducción. Con ella. Con medio, con medio. Porque, hombre, porque eres la vincula, la mediadora. Como no te vamos a valorar, Mati, es que Mati y nosotras trabajábamos de correctoras en un periódico hace muchísimos años. En un periódico innombrable, a altas horas de la noche y la madrugada. Ahí empezó nuestra... La conexión. La semilla. Porque con Tinta, ¿cuándo nació? ¿Cuándo nació? Porque yo... 2011. Es que yo me acuerdo de oír hablar de con Tinta me tienes hace un mogollón de años. Sí. Claro. Sí. Y la montamos con... Yo tenía 26, Sandra 27. Ya casi 40. Hace unos añitos. Y Mati, ¿estás desde el principio traduciendo? Sí, sí. Pues te vamos a guardar esto. Genial, ¿eh? Sí. Voy a llevar los vasos a la cocina.